Vamos a hablar ahora del estado de salud del joven de 19 años que fue operado con éxito en un hospital público. Se trata del hospital El Cruce Néstor Kirchner de Florencio Varela. Allí el equipo médico le extrajo un clavo del corazón. El equipo médico de cirugía cardiovascular del hospital El Cruce Néstor Kirchner de Florencio Varela le salvó la vida a un joven operario de 19 años. El paciente que vino de la ciudad de Cañuelas a raíz de un accidente laboral presentaba una herida punzante a la altura del esternón, del tercio inferior del esternón, comprobándose que él mismo tenía un clavo, literalmente un clavo, producto de un martillo neumático. Acto seguido fue sometido a una intervención quirúrgica por el doctor Naín, el cual se comprueba que el clavo había perforado el ventrículo derecho del corazón. Esta intervención quirúrgica fue la primera en su tipo en el país y se sabe que solo 3 personas en el mundo sobrevivieron después de accidentes similares. El paciente sale de quirófano a las 3 de la madrugada, aproximadamente del día martes, y bueno, tiene muy buena evolución, evoluciona sin necesidad de drogas inotrópicas, se lo extuba a las pocas horas y bueno, evoluciona estable, ya tiene hecho los estudios de control, un ecocardiograma para valorar la cirugía y bueno, tiene muy buena evolución, está a pocos días de darle el alta médica.